Estamos aquí en una de lo que son las obras que tiene Capitel desde las alturas, en el piso número 20. Y además hablando de lo que es Capitel, de que con más de 33 años de historia, de lo que es el prestigio de una empresa, con más de 500 departamentos que se van a entregar, que se están construyendo más de 1.200 en toda la región. Y en este caso para hablar con uno de los hacedores, parte de la familia que tiene Capitel, en este caso con Gustavo Pasarelo. ¿Cómo anda, Gustavo? Gracias por recibirnos. Digo, vos como un ícono, 20 años dentro de la empresa. Sí, señor. ¿Qué te pasa? ¿Qué sensaciones te encontrás? Digo, con 20 años recorrido en una empresa que crece, digo, a pasos agigantados y firmes, como en este caso de un piso 20, como estamos en esta oportunidad. Bueno, antes que nada, un orgullo bárbaro pertenecer a esta empresa, digamos. Una empresa que hace, como bien dijiste, 20 años que estoy. Y bueno, nada, viendo cómo hay desafíos permanentemente, desde que yo ingresé hasta el día de hoy siempre hubo y hay metas de crecimiento y objetivos con una zanahoria adelante que siempre te atrae, que siempre te impulsa a mejorar y a estar donde estamos y tener la presencia que tenemos, principalmente bueno, la ciudad de Santa Fe, Paraná y hace un tiempito que incursionamos por Córdoba. Y además, Gustavo, vos hablabas recién de lo que es la zanahoria. Digo, parte de esa zanahoria es la piloteadora que tenemos acá abajo, que es uno de los mentores para que Capitel crezca en alturas y también aquellos desde el sector público, pero más que nada del privado, se tienden a formar y a querer construir con lo que es Capitel, ¿no? Sí, acá estamos en un emprendimiento en donde tenemos tres bichitos importantes, de 22 pisos, tres obras en un solo lote, o sea, tres edificios en un solo lote. Y bueno, para eso hay que usar tecnologías que te permitan poder desarrollar emprendimientos de esa envergadura. Por eso las piloteras haciendo en estos momentos los pilotes 18 metros de profundidad, ya metros varios, entre 70 y 1 metro de ellos. Y bueno, como hace 20 años empezamos con los primeros edificios, fuimos una de las primeras empresas que empezamos a utilizar esa tecnología en Santa Fe, porque se estilaban otros tipos de desarrollo y otros tipos, principalmente por la tecnología que había. Y bueno, hoy ya prácticamente es traer una pilotera, hacer pozos y empezar a construir. Recién hablábamos de lo que son 20 años tuyos de la empresa y el crecimiento. ¿Te imaginabas estar donde estás cuando arrancabas allá hace 20 años? Digo, tenés casi más años trabajando en Capitel que con familia, de vida transcurrida casi. Y prácticamente, sí, estoy llegando a la mitad. Mirá, la verdad que no, porque en realidad uno cuando empieza a incursionar, para colmo, personalmente tengo una anécdota, digamos, las anécdotas que tengo están asociadas en que yo conseguí trabajo cuando todo el mundo se iba del país o la realidad es que claro, no había trabajo. Te tocó ir en el 2001, 2002, 2001. El incendio empecé, casi. Empecé a trabajar en la empresa los primeros meses del 2001, o sea,
La realidad es que fui como una situación media rara, porque, te repito, mientras todo el mundo estaba pensando en irse, mis compañeros, mis conocidos, muchos, de hecho, se iban, yo me quedaba. O sea, bueno, un poco esa situación que personalmente me pasó. Y sí, a partir de ahí pensar en que no sabía cuánto era el tiempo que iba a estar, y cuando menos me di cuenta ya pasaba. Cuando vos me llamaste para la entrevista, me puse a pensar, hace 20 años que estaba acá, ¿verdad? Sin darme cuenta. ¿Hiciste alguna vez, hablando de esto, de ponerse a pensar, de número, la cantidad de metros cúbicos de cemento que han formado, hablando recién de lo que es la pilotear, digo, de los cimientos, de la cantidad de cemento que han creado vos, digo, acá en cada uno de los edificios? La verdad que no, pero, digamos, precisamente el disparador fue pensar en, che, pero ¿cuántos edificios se hicieron desde que estoy en la empresa? ¿Cuántos metros cúbicos tiramos? Y la verdad que tengo todo documentado, obviamente, y nunca, la verdad que con la vorágine nunca me había puesto a hacer esos números. Sí, la verdad que hay números que realmente sorprenden. Bueno, no sé yo, como pensar de que en fundaciones podemos trazar una línea por decir algo, 20 kilómetros de un círculo de un metro de diámetro por esos 20 kilómetros de largo. Cosas así, cosas medias locas, digamos. Yo te iba a decir, hacer semejanzas que vos decís, ah, la pucha. Que por ahí tomás magnitud, ¿no? Claro. Yo te iba a decir, es casi desde el puente colgante hasta Paraná o hasta el túnel. Sí. Es lo que hay de cemento. Sí, de hormigón, sí. Cosas así, cosas medias locas. De hecho, no logré hacer ese jueguito. Pues no me dieron los tiempos, pero prometo que lo voy a hacer, números así como cuántos metros cúbicos, una manzana completa de hormigón, o sea, cosas realmente que sorprenderían, ¿no? ¿Te imaginás recorrer edificios que vos hiciste, que construiste, digo, con todo el equipo, con la familia Capitel, y que hoy hay muchísima gente que está viviendo, digo, ¿no? Sí, que no, es muy loco eso, tal seguro. Vez. Seguro. Y mirá, lo más loco que me pasa es cuando por ahí, por algún motivo, salgo salgo a recorrer, a hacer un mandado o algo, y paso con mis hijos, y hay edificios que están parados desde que antes que ellos nacieran, y de alguna manera es como decir, hasta como cierta vergüenza, no decirle al nene, che, mira, ese edificio lo hice yo, y lo hice desde la fundación. Pero bueno, son cosas que son anécdotas personales que la verdad que enriquecen desde lo individual, digamos. Me comentaba que cuando veía la nota que hice con Víctor, en el edificio de General López, enfrente de lo que es la estación Mitre, me ha dicho que ese había sido el primer edificio. Sí, ahí arranqué yo. Era muy, 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 muy novato, muy... ¿Con cuántos años ahí? No, arranqué con 26 años, 27 años, todavía no estaba recibido, estaba ahí a punto caramelo, digamos. De hecho, me recibí estando ahí. Y un poco hablando de la empresa, siempre rescato y rescatando, y lo sigo haciendo hasta el día de hoy, porque el día de hoy se está dando el hecho de que por ahí estamos incorporando gente, siempre respaldándonos en el recurso humano que tenés al lado. De hecho, a mí me ayudó muchísimo los compañeros de trabajo de aquella época. Muchísimo, porque nada, uno viene con bagajes intelectuales de la universidad, de la formación superior, que yo la reivindico por sobremanera, porque siempre aparece esa dicotomía entre lo teórico y lo práctico, y yo creo que, por lo menos en la empresa, nuestra empresa, lo teórico y lo práctico van de la mano, se pueden complementar. Y bueno, esto de decirte, de aprender con los recursos humanos que tenía la empresa, ya sea del que tenías al lado, del peón o de un director de la empresa, siempre acompañando al empleado. Eso, por sobremanera, siempre fue así, siempre lo sentí y lo sigo sintiendo, y lo transmitimos de esa manera, intentamos transmitirlo. A ver, esta es una empresa en la que a los directores de la empresa vos los conocés, les ves la cara. No es un, si bien es grandísimo, de hecho, Yo siempre digo que esta es una empresa rara, en el buen sentido, porque es tan grande, pero tan humilde,
que por ahí a veces hasta no se destaca lo poderosa que es la empresa. Pero claro, ¿por qué? Porque los directores los tenés ahí al lado, es gente que hasta hace poquito estaba Joaquín reunido acá y viendo... Lo tenés al lado, no es gente que vos... No es una sociedad anónima que es anónima. O sea, tienen nombres y apellidos. A ver, hoy es tan grande la empresa que por ahí hay que acomodar esas cuestiones, pero el asado o la cena o el encuentro de fin de año, estamos todos juntos, no hay distinciones de rango ni nada por el estilo, y te vuelvo a repetir, hay una accesibilidad. Y no solo eso, sino que también el hecho de decir, bueno, a ver, yo o cualquiera de los chicos, cualquiera que quiera tener algún desarrollo personal o profesional, la empresa siempre está al lado. Siempre estuvo y está al lado. Y lo va a estar porque es la filosofía que tiene, ¿no? El gen que trae la empresa es así. Gustavo, gracias por estos minutos, ¿eh? Y más que nada por mostrarnos, digo, parte de lo que es la familia de Capitel y parte de lo que son las obras, porque la parte pública, ya sea de un estado municipal, provincial, de cualquier estado local, lo pueden ver, pero que la parte privada se acerque y confíe en Capitel, forma parte también de ese desarrollo, de ese crecimiento y más que nada de ese compromiso que tiene Capitel de construir, de seguir construyendo de día así, con lluvia, con llovina, trabajando de la misma forma, con sol, con frío, con calor, digo, forma parte del compromiso que tiene no solamente la empresa, sino también cada uno de los trabajadores hacia la empresa, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, como vos bien decís, Capitel está a la altura de los desafíos que se vienen planteando últimamente. Siempre lo ha estado, de hecho doy fe porque hemos avanzado conforme a los avances, ya sea tecnológicos, científicos, legales. Por ahí, bueno, me queda por ahí mucho por contar. Hemos tenido y tenemos colaboración con los institutos educativos, ya sea facultades, escuelas secundarias, escuelas de oficio, escuela Papa Francisco de Alto Verde. Mirá vos. Siempre tenemos algún pasante, algún... Abriendo las puertas a ese intercambio educativo, socioeducativo, laboral. Así que bueno, gestión de calidad. Capitel es una de las primeras empresas en Santa Fe en tener certificado ISO 9000. Digamos que es amplio. Es amplio o es grande lo que uno podría usar el tiempo para hablar de Capitel, la verdad que... Exactamente, bueno, a ver, como estamos vestidos, como decíamos vos, a ver, cumpliendo con las normas de seguridad, los protocolos de seguridad y higiene, digo, son exigencias que para ustedes, lo hablábamos antes de comenzar la nota, tal vez hace 20 años atrás no se prestaba atención y hoy son cuestiones de rutina y normal ponerse un casco, ponerse la cofia, digo, cuestiones de los guantes, las botas, digo, que son ya casi normales como cualquier persona si quiere ir a una pileta se pone la bojota. Sí, en algún momento también cuento que cuando estamos hablando hace 20 años atrás, 25 que yo estoy dando vuelta por la profesión, se hacían cosas que no es que se hacían de mala manera, era que no estaban incorporados en la cotidianidad, el uso del casco, el uso de bota, bueno, barbijos en el caso de que hubiera falta. Y hoy prácticamente a nosotros nos pasó que con esto del bichito este COVID dando vuelta, para la implementación de un protocolo que la verdad que es bastante complejo y la verdad que no nos costó tanto. Sí, desde de cambiar un poquito el patrón cultural, pero no como en algún momento fue imponer el uso del casco, digamos. Capaz que el uso del casco, si me pongo a comparar con el uso de barbijo, el uso de máscara, lavado de mano, es como que fue mucho más sencillo, ¿no? Y bueno, sí, es parte del crecimiento este que te hablaba hace un ratito atrás, ¿no? Gustavo, gracias por estos minutos, ¿eh? Dale, muchas gracias a vos. Con Gustavo Passarello, parte integrante de lo que es de la familia de Capitel, hablando, comentando y además mostrando en obras lo que es para el sector público, pero también para el sector privado, la confianza que se deposita en la construcción en altura, en edificios, en este caso por la familia de Capitel, lo recomiendo.